momento que yo empecé de alguna manera a interesarme en ciertos materiales, me di cuenta que esos materiales evocaban directamente sobre ciertas culturas. O sea que, por ejemplo, hay culturas que trabajan los materiales naturales con una gran destreza, ¿no? Yo no tengo la destreza que tienen ellos, particularmente porque son cosas que ellos empiezan a hacer desde muy pequeños y después tienen el tiempo de realizarlo, ¿no? Hoy día el hombre vive muy, tú sabes, mucha velocidad. Un día estás aquí, otro día estás en otro lado. Tienes que buscar el espacio para poder pensar en las ideas y desarrollarlas también. No es la misma vinculación que tiene un hombre que está en un espacio, vamos a decir, Amazonas, en la Esmeralda, que se levanta y tiene el tiempo de reflexionar o continuar lo que está haciendo. Pero esa relación de la materia, para mí fue muy importante porque de alguna forma relacionaba la obra o la comunicaba o la conectaba con esas partes y esas culturas que de alguna forma me empezaron también a interesar a mí, ¿ve? Y yo uso la piedra, pero la piedra, yo no he visto todavía una cultura que ponga a levitar la piedra. La piedra fue utilizada como un artefacto, fue utilizada como un utensilio, fue utilizada de muchas formas, pero lo que sucede es que yo utilizo la piedra y de alguna manera le doy un espacio en un lugar o un espacio dentro del espacio, ¿ve? O sea, yo lo hago a través de la visión que yo tengo, en la cual yo me he formado, que es esa visión de escultor que yo, en la cual es la que más me gusta y me fascina, ¿no? Porque a mí, al final, yo utilizo muchos medios para expresar lo que yo hago, pero realmente en el fondo soy el escultor de naturaleza, ¿no? Y son esas relaciones tan simples y que tienen que ver con la materia orgánica que hace que la obra tenga una trascendencia diferente cuando la persona la ve, cuando el público la ve. Y después yo he tenido mucho interés y mucha curiosidad en estudiar y ver y observar toda esa parte cultural que nosotros hemos tenido en el pasado y tratar de venir al presente con esa carga y de expresarlo de alguna forma, de una manera mucho más contemporánea, ¿no? Que prácticamente yo soy como una especie de vehículo, de vínculo, o he servido de, yo no sé qué, de enlace de una cultura del pasado con lo que es el presente y lo que puede ser el futuro, ¿no? A mí me tocó como el derecho, yo me hice sensible a esa parte de una cierta manera, y por eso es que yo tengo y realizo obras con ese tipo de materiales.